Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches a Hola, todos. buenas noches, Román, bienvenido. Norma, Brenda, Nubia, Alejandro, Claudia, Buenas noches. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ya en esta última semana? Ya con todo para finalizar y darle el último toque. Ya tenemos los últimos días. Gracias a Dios vamos a estar finalizando este curso el día viernes. Primero Dios, y esperamos que no vayan a haber un. Y luego una pregunta, y luego habilitarían el otro curso que sería para avanzado. Sí, en el grupo se les estaría comunicando cuando ya puedan hacer la inscripción, envíen otra vez toda su documentación. No se vayan a salir del grupo para que ahí les caiga más rápido la info y estemos al tanto y a ellos les podrán decir si sería en el seguidito, rápido y el horario. Tienen Okay, que estar gracias. pendientes. Bueno. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Y cómo siguió, por cierto, ese estado de salud? Ay, gracias a Dios, ya vamos mejorando y ya estamos aquí con toda la disposición y esperemos que todo siga bien. Pero sí, ya estamos en control. Estaba mal de dolor de oído, tifi, y a veces se me tomó una gripe que estaba ahí, según yo ya se me había quitado y todavía no. Tenía espasmo bronquial, me cansaba. Incluso en las clases me sentía cansada. Yo decía, ¿por qué estoy cansada? Y no estoy haciendo así tantas cosas. Y me pausaba y agarraba aire y volvía. Y ya cuando estaba en consulta ya me dijeron era un espasmo y que por eso me costaba un poquito respirar y no tenía suficiente oxígeno. Y me recetaron así, bueno, del medicamento y que tuviera reposo. Así es que ustedes tengan mucho cuidado con esas gripes, por muy sencillitas que las vean. Acudan rápido a consulta para que le den el tratamiento indicado y no nos automediquemos, que eso al final nos hace mal. Más ahora con estas lluvias, que cambios de clima repentino. Sí, exacto. Y más, ya uno así en el trabajo, estar con aire acondicionado, de repente sale, está un solazo, a veces está fresco, como usted está lloviendo y otras de la nada sale el gran sol. Y esos cambios, esos choques son los que nos hacen daño. Así es que tomemos vitaminas y estemos pendientes, no nos descuidemos. A veces uno por confiado termina más mal. Pero ya estamos, ya vamos mejor. Limonada debería de tomarlo. Gracias, voy a tratar de, voy a hacerla. Una consulta. Mande. El viernes vamos a reponer la clase. Sí, el viernes vamos a estar finalizando. Ah, perfecto. Gracias. Ese sería el. Yo les iba a comunicar que este día estamos ya finalizando lo que es el contenido de la semana 3 y mañana iniciamos el contenido de la semana 4 y lo vamos a finalizar el viernes primero, Dios. Y ya quedamos listos, como mencionaba el compañero, para que ustedes puedan seguir, se puedan inscribir al siguiente nivel y así puedan seguir aprendiendo. Y refrescando esos conocimientos previos que nosotros ya tenemos, porque no es que desconozcamos de Excel. Ya tenemos algo y simplemente vamos a reforzar. Bueno,
Vamos a dar inicio. ¿Pueden ver pantalla? Sí, se ve la verdad. Sí, se ve. Gracias. Bueno, el objetivo es lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación de informes. Esta es una excelente herramienta que nos va a ayudar cuando nosotros tengamos informaciones tal vez de venta, mire, de cualquier índole en diferentes hojas. A veces nosotros vamos archivando año 1, año 2, mes 1, mes 2, diferente, para llevarlo organizado. Pero de repente nosotros queremos conocer un promedio en general, tal vez todos los años, la venta de todos los años, cuánto ha vendido un vendedor, cuál ha sido el producto que estoy vendiendo más. Tal vez el máximo, el mínimo, quiero contarlo. Entonces, esto nos va a ayudar. Pero vamos a tener en cuenta algunos criterios fundamentales para que esta consolidación funcione y nos dé resultados precisos. Consolidar datos en varias hojas de cálculo. Vamos a hacerlo de dos formas. Les voy a explicar esta de consolidar datos, varias hojas de un mismo libro, y también, perdón, consolidar hojas de distintos libros. Ahora bien, para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculos independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear una hoja nueva en la cual vamos a crear la consolidación, perdón, donde vamos a tener ahí todas las respuestas en una sola. Resumir. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Aquí, si nosotros queremos que las hojas estén vinculadas, lo podemos hacer para que sí, si estoy trabajando con hojas de diferentes libros y en algún momento un dato de una hoja cambie, mi consolidado se actualice. Esto es siempre y cuando ustedes necesiten hacer la información. Pero si no, entonces no la vinculan y la información, aunque se modifique, la hoja que ustedes están, que han consolidado, en el resultado final, este valor no va a cambiar y se va a mantener tal cual como ustedes lo hicieron en un momento determinado. Por ejemplo, si una hoja de cálculo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Siga estos pasos para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. 1. Si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyente, en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos está en formato de lista. Cada columna debe tener etiqueta, en este caso vienen a ser los encabezados, en la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna de las listas. Aquí va el primer criterio que les mencionaba. Para consolidar datos, sus tablas, independientemente cuántas hojas tengan, todas las hojas tienen que tener el mismo número de columnas, el mismo número de criterios. Una tabla no puede tener 5 columnas y en la hoja siguiente va a tener 10 columnas, por ejemplo, y la siguiente va a tener 3. No va a funcionar así. Se va a ejecutar, sí, pero no nos va a dar los resultados reales. Entonces, las tablas o los rangos de celdas que nosotros vamos a utilizar, la información tiene que estar idéntica en los encabezados, para que no vaya a haber problemas. Después, coloque cada rango
en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos. Excel lo hará por usted. ¿Qué significa esto? Que nosotros simplemente nos vamos a ubicar en la celda donde nosotros queremos que aparezca el resultado, que a partir de esa celda se inserte la tabla o todo lo que se va a hacer dependiendo de los datos que nosotros hayamos marcado. Después dice, asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño, lo que les mencionaba. Las tablas de datos tienen que tener la misma estructura. Punto 2. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda, en el área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Bueno, marcamos la celda. Luego nos vamos a dirigir donde dice consolidar, en el grupo herramienta de datos. Aquí lo tenemos y marcamos consolidar. Al momento de hacer clic en consolidar, se nos va a abrir esta ventanita que tenemos aquí. Punto 4. En el cuadro función, haga clic en la función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. La función determinada es suma, predeterminada, perdón. Este es un ejemplo. Aquí nosotros, si queremos conocer la venta mínima, la venta máxima, si queremos la suma, lo podemos dejar. Aquí nosotros establecemos la función que se adapte a nuestras necesidades según nos están haciendo el requerimiento. Luego, en referencias, nosotros en esta parte vamos a ir a marcar las hojas que queremos agregar. Luego de marcar la hoja, vamos a seleccionar los rangos. ¿Dónde está la información? Cada referencia que nosotros vayamos agregando, vamos a tener que dar clic en agregar. Una vez agreguemos una, vamos a borrar lo que queda aquí en referencia, porque siempre queda el mismo rango de celda. Para que no vaya a haber problema, lo borramos. Y luego vamos a seleccionar la siguiente hoja que queremos consolidar y seguido de ello marcamos el rango donde se encuentra nuestra tabla o nuestra base de datos como nosotros queramos nuestra marca. Una vez nosotros tenemos agregadas las hojas que queremos consolidar, vamos a indicar aquí donde dice usar rótulos en. Si nuestra matrix la matriz que nosotros hemos marcado tiene encabezados en la fila superior, entonces vamos a darle clic aquí donde dice fila superior. Y por ende, en columna izquierda, recuerden que nosotros a veces en la primer columna, a veces ahí tenemos lo que son los códigos, son como cosas, datos únicos que hacen ahí diferente de la demás información y así. Todo lo que tenga un nombre se va a vincular a ese nombre que está. Luego seleccionamos los datos. Aquí ya les explicaba. Nos vamos a la hoja, por ejemplo, ventas, y marcamos el rango y luego lo vamos agregando. Si en un dado caso nuestros datos no tuviesen encabezados en la fila superior y tampoco tuviesen aquí no tuviese importancia la columna izquierda, no la vamos a checar. Esto va para este, eso lo vamos a habilitar siempre y cuando nuestra tabla tenga encabezados y la columna izquierda sea como que un índice principal, primario, que toda la información que está en esa fila le corresponde exclusivamente a ese dato. Y luego crear vínculos con datos de origen. Esto nos va a servir cuando nosotros tenemos consolidadas hojas de diferentes libros, y lo mencionaba al inicio, que si ustedes quieren que estos datos estén amarrados, que si más adelante usted modificó la hoja ventas del año 2001 y ya terminó la consolidación, lo finalizó y todo, pero tal vez a usted se le quedó una factura sin registrar, la venta de algún empleado, en fin, usted se percata. Entonces viene y se va a la hoja correcta, ingresa el dato faltante y guarda los cambios. Luego, cuando usted se vaya al libro o a la hoja donde usted tiene el consolidado,
esos datos le van a aparecer actualizados, si usted lo quiere así. Pero si no, si usted no necesita eso, entonces no le habilite aquí mantenerlo vinculado y así, aunque usted lo modifique, esos datos no van a variar. Bueno, pues vamos a ver el video y luego nos quedamos con la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo, en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de esos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El icono de consolidar datos se encuentra en la pestaña Datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso, yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero, seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado, verás que se ejecuta la función con el precio de los, con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos
con la herramienta Consolidar Datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar las diferentes series de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Bueno, vamos a iniciar a compartir pantalla. Y ya les estoy compartiendo pantalla completa para que así cuando ejecutemos la parte de consolidar nos aparezca en un solo, podamos visualizar la hoja donde se ha hecho el consolidado. Bien, aquí tenemos, bueno, me indican por favor si pueden visualizar ya la pantallita. Ya les compartí el Excel. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, les decía, tenemos una hoja que se llama enero, febrero y marzo, según la plantilla que nos han compartido. Y tenemos una hoja que se llama reporte consolidado. Esta hoja ya tiene fórmulas establecidas que estas indican lo que son las ventas trimestrales para el 2006. Tenemos productos, precios, precio con IVA, las cantidades y los totales. Estas ya tienen la fórmula que simplemente van a estar esperando lo que son estas cantidades, este valor de 119. Cualquier valor X para que esto se calcule. Vamos a hacer este ejercicio de esta forma, así como nos lo han explicado, para que si en algún futuro, en algún momento ustedes necesitan hacer un consolidado y en su base ustedes ya tienen fórmulas establecidas y solamente quieren conocer la suma total, el valor máximo, independientemente, algo que se parezca a esto, vamos a seguir estos pasos. Se fijan que aquí nosotros tenemos estos productos. Mouse, monitor, CPU, escáner, hasta la memoria USB. Vemos los datos en enero. ¿Cuántos valores son? Miren, aquí en la barra de estado nos dice que tenemos un recuento de 12 elementos. ¿Lo pueden visualizar? En la parte inferior. Apenita se ve el recuento en la barra de estado, al final, lo último, arriba de mi barra de tareas. Ahí dice recuento 12, que son las celdas que yo tengo marcadas. Verifiquemos cuántas celdas hay en enero. Vean, mouse, hasta memoria, USB, y vemos que también tenemos dos elementos. Para febrero, los mismos 12. Y lo mismo para marzo. Vean aquí. Bueno, nuestra base de datos, miren nuestro rango, es idéntico. ¿Por qué? Porque tiene dos columnas. Una para productos y la otra para el mes. En el producto tenemos aquí los nombres y en el mes las cantidades de cada uno de ellos. Aquí no hay variabilidad con respecto al tamaño. Vean. Ahora sí, nos vamos a ubicar, vean. En este caso,
Este libro ya tiene una hoja donde vamos a crear el consolidado, entonces nos vamos a ubicar en la celda donde nosotros queremos que aparezca el total. Nos ubicamos en la celda y luego a dónde nos dirigíamos. ¿Qué pestaña? Pestaña datos. Muy bien, datos. Muy bien, gracias, Héctor. Nos vamos a la pestaña datos y en datos encontramos el grupo de herramientas de datos. Y en ellas nos encontramos con consolidar. Hacemos clic en él y nos va a aparecer esta ventanita. Si ustedes ya han realizado algunos ejercicios, estos datos les recomiendo que los eliminen para que no vayan a tener problemas. Pues sí, ya está en blanco. Ahora, ¿qué función queremos que nos muestre? Como aquí nosotros queremos saber la sumatoria de las cantidades totales de cuántos mouse tenemos para enero, febrero y marzo, según las ventas, todas las cantidades que hemos vendido de este producto se van a sumar de esas hojas. Entonces, la función va a ser suma. Ahora vamos con la parte de las referencias. Y me voy a dirigir a la primera hoja que yo quiero vincular en esta parte. La vamos a llamar vincular. Sería, bueno, consolidarlo. Marco mi hoja que se llama enero. Vean, en la hoja ya aparece enero. Y el signito de admiración hacia abajo indica que estoy llamando a una hoja con ese nombre. Bien, ¿dónde se encuentra el valor que yo quiero consolidar? Estoy con los mouse. Entonces, quiero la cantidad. Entonces, marco la cantidad de 50 que corresponde al mes de enero. Solo la muy celda. De 50. Ahora, hacemos clic en agregar. Borro lo que aparece en referencias y me voy a dirigir al segundo mes. Marco el valor, la cantidad para el mouse. Lo mismo. Agregar. Borro la referencia y marco el mes tercero. Y me ubico sobre la cantidad para el mouse y hago clic en agregar. Se fijan, bueno, borro. Ya tenemos las tres referencias agregadas. En este caso, no vamos a marcar fila superior, ni columna izquierda, ni crear vínculos con los datos de origen. No lo vamos a necesitar en este tipo de ejercicios y como lo estamos haciendo. Ahora hacemos clic en ¿dónde? En aceptar. Vamos a verificar si funciona. Nos dio el mismo 119 que teníamos en la plantilla. Verifiquemos eso. Solamente suma, solo para verificar, voy a ir a sumar las cantidades de quién. De todos los mouse, de las ventas del mouse de este producto, punto y coma, voy a marcar el producto para febrero, punto y coma, y el producto para marzo, de la cantidad de producto para el mes de marzo sería 25, y ahora cerramos lo que es el paréntesis y presionamos enter. Vean, me da 119. ¿Qué decía el ejercicio? Que si aplicamos relleno, aplicamos aquí para terminar más rápido lo que a nosotros nos gusta aplicar, no nos va a funcionar. Entonces, lo vamos a borrar y vamos a hacer uno, pero ya más rápido. Entonces, recapitulando, nos ubicamos en la celda donde nosotros queremos que aparezca el resultado. Y en este caso, según este ejercicio, nosotros ya tenemos, miren, una estructura con los nombres de los productos, los precios. Ya tenemos una fórmula para calcular a cuánto asciende el precio con IVA. Si yo en esos dos meses vendí 119 mouse y aquí estaría el total. Y esto aquí a mí me serviría para ver los, para confrontar, como decimos aquí, los partidos. Las hojitas, las facturas, todo lo que nosotros tengamos y lo que nosotros tenemos en el sistema pegue con lo que está en papelería. Y así lo vamos almacenando. Bueno, esto es
solo si nosotros ya tenemos un tipo de cuadro así con fórmulas establecidas. Vamos a hacerlo ahora de otra forma, pero más rapidito. Y vamos a evitar esto de ir a consolidado, porque si yo quiero sacarlo para el monitor, bueno, lo vamos a hacer consolidar. Borro esto. Entonces lo voy marcando uno a uno y lo elimino. Y ahora sí, lo vamos a hacer. Miren, marcamos siempre la función suma. En referencia, yo me voy a enero, febrero, lo marco, lo agrego, lo borro. Perdón, enero, hoy voy a febrero. El producto del monitor, lo agrego, lo borro, me voy a la pestaña marzo, agrego la cantidad del monitor. Perdón. Marzo, y agrego la cantidad del monitor y lo agrego. Y borro y hacemos clic en aceptar. Me da 97. Y repitemos la suma. Esta suma yo la voy haciendo solo para que ustedes vean que este total me pega con esto. Entonces, la función consolidar sí está funcionando. Esta herramienta de consolidar funciona. ¿Por qué? Porque al aplicar la función suma, vemos que me va dando los mismos resultados. Sería la suma de estos tres meses. Ahora sí, vamos con la forma más rápido. Para ello voy a borrar estos dos valores y me ubico en donde yo quiero que inicie todo el proceso de consolidado. Datos, consolidar. Voy a borrar esto. Vale. Y de igual manera, la función siempre va a ser suma. Ahora bien, en referencia, aquí quiero que me ayuden. ¿Cómo creen que podríamos hacer? Ustedes deben de tener alguna idea. Bueno, vamos a intentar. Voy a seleccionar todo mi rango de ventas para enero. Lo agrego, borro en referencia y me ubico sobre febrero. ¿Qué pasa en febrero? Voy a marcar otra vez todo mi rango de ventas de esos productos y hago clic en agregar. Borro y me voy a la pestaña marzo y en marzo hago lo mismo. Y hago clic en agregar y ahora borro la referencia. Aquí ya no quiero letrita. Bien, ya está listo. Entonces ahora voy a hacer clic en ¿dónde? En aceptar. Vean, me dio el 119, sí, me dio 97 en el otro, sí. Bueno, termino de ejecutar mi función de suma solo para estar segura de que esta forma me ha funcionado. ¿Vemos? Los datos sí pegan. Mi función me devolvió 128 y mi consolidado también. Ahora veamos la diferencia en trabajarlo de esta forma con consolidado y en irlo haciendo. Si nosotros nos tocara hacer eso manualmente, si no conociéramos de la función consolidar, esto es lo que nosotros iríamos haciendo. Aplicar funciones. Este tipo de funciones, la fórmula. En cambio acá, solo me ubiqué en una celda y con consolidar yo me fui a agregar todos los rangos. Viéndolo así, ustedes dirán, ah, bueno, entonces, si se me olvida consolidar, yo puedo seguirlo haciendo de la forma así normalita, aplicando funciones, bien fácil, ¿verdad? Pero no. Este ejercicio está corto. Ya nosotros, al trabajar con unos libros que tengan una base de datos más grande, ahí sí se nos va a complicar un poco. Dígame, Jeremías. Buenas noches. Sí, es que he tenido unos problemas de conexión y no pude ver cómo realmente realizó
el deslizamiento de los datos para que se corriera de un solo la fórmula. Ah, la de consolidado. Vaya, aquí, de esta forma, no sé si lo tomas, yo no apliqué ningún relleno de fórmula. Aquí sí, en esta sí, aquí sí soy consciente, yo lo hice. Pero aquí en consolidados no. Me indica, por favor, si ya les aparece así la pantallita. Si la pueden ver. Ya borré los datos. Sí. Vale, muy bien. Miren, me ubico en la celda donde yo quiero que inicie el consolidado. Ya la tengo. Me voy ¿dónde? A datos. En datos me voy a consolidar. Voy a borrar esto, a eliminar estas referencias para evitar problemas. Y volvemos. ¿Utilizamos la misma función de suma? Sí, es la misma. Ahora vamos con las referencias. Aquí es el detalle. En referencias, vean, me voy a la hoja de enero. En esta hoja yo ya no voy a marcar valor por valor, sino que voy a marcar todo el rango de ventas de esos productos de ese mes. ¿Vemos? ¿Se fijaron? Ya marqué todo el rango. Vean aquí en la tablita, ya dice enero, ¿de dónde? De B2 a B13. Y es el rango que yo tengo, B2 a B13. Solo las muy cantidades. ¿Lo vieron? Sí. Vale, muy bien, gracias. Le voy consultando porque yo sé que el internet se pega y yo voy a hablar y hablar y la pantalla no se transmite. Bien, ahora ya ingresa el primero. Ahora voy con febrero. Hago lo mismo. Me ubico en mi primer valor. Ahora, control shift y presiono la teclita hacia abajo para que me marque hasta el último valor que tengo en esta columna. En toda esa columna de datos. Vean, ahora dice febrero B2 a B13. Y esas referencias están absolutas. Muy bien, entonces agregar. Ya llevo dos referencias. La borro. Voy con el marzo. Me ubico en la hoja de marzo. Vean que ya llamé a marzo. Igual, marco mi rango de ventas de esos productos. Y lo agrego. Y ahora borro esto que dice aquí referencia. De esto lo borro. Así como lo hemos hecho anteriormente. Vaya, mira. Ya está. Aquí yo no marqué nada, ni fila superior, ni columna, ni crear vínculo. Hasta ese momento no ocupo eso. Y ahora simplemente aceptar. ¿Vieron? Sí, hoy sí. Muchas gracias. Ven que aquí no hacemos nada de aquí rellenar. Y nos mandó todos los datos. Y ahora yo simplemente hacía esta función de suma para verificarle, comprobarle, que en efecto lo está haciendo bien, ¿ves? Si yo aplico esa función manual, me da 182 y con consolidar también. Entonces, no hay problema. Ahora quitaré esto, porque esto yo lo pongo opcional. Solo comprobación. Bueno, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda en este ejercicio? Aquí vamos valor por valor, porque les recuerdo que aquí ya hay un formato de tabla en el cual nosotros queremos conocer las cantidades para sacar así el precio con IVA y los totales de todas mis ventas. Aquí, si yo ya quisiera saber, por ejemplo, la sumatoria de la venta total, igual suma de todo esto, eso sería mi venta general. Si yo sumara todos estos totales. Ahora bien, vamos a dejar esto y vamos a hacer otro ejercicio que les traigo. Sí, parte 1 y parte 2. Vale, ¿pueden visualizarlo? Vean. Me indican, por favor, si ya les aparece esta ventanita de ventas parte 1. Es un cuadro de ventas
para los meses de enero a diciembre de este número de vendedores. Sí, ya aparece el Excel. Ok, gracias. Bueno, entonces, vean, este libro se llama Ventas, parte 1, y tiene ¿cuántas hojas? Tiene 3 hojas, de 1, para el año 2000, 2001 y 2002. Vean que el criterio fundamental aquí es que para consolidar las tablas, los rangos que yo voy a trabajar tengan el mismo número de columnas. Ya las filas no importan, pero las columnas sí. Vean cuántas columnas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Se fijaron? Espero no haberme equivocado porque aquí me estorbaba algo y no sé si lo hice bien y conteo. Ah, 13 me salieron. 13 columnas. De la A a la M. Bueno, entonces esta es mi primer hoja. Ahora les voy a compartir mi hoja 2. Vean cuántos vendedores tengo. Miren, voy a hacer lo mismo. Seleccionar el rango para que aquí en la barra de estado me aparezca el número de celdas que yo he marcado. Me da un recuento de 20. Eso quiere decir que yo aquí tengo marcado 20 vendedores. Ahora, deselecciono eso y me voy a la hoja del año 2001. Vean cuántas tablas, cuántas columnas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pega con mi con las columnas de mi tablita anterior. Sí, ¿verdad? Ahora, los vendedores, vean cuántos tengo en este año. Yo ya contraté menos vendedores. Vean acá. En el 2000 tenía más, o sea que las ventas andaban quizás mejor o no sé cómo, pero ya vamos a ver ese consolidado. Para el año 2000, miren qué poquitos tenía. Para el 2001, perdón, que pocos tenía. Y ahora vemos en el 2002. Ah, aquí ve. Ya tengo más vendedores. Y siempre tengo el mismo número de columnas. Porque tengo las ventas de enero a diciembre para X vendedor. Bien, entonces aquí yo ya tengo mis rangos ya bien definidos. Ahora solamente sería esto de colocar rellenos de celda para que esto ya tenga así como que más forma de tabla. Eso ya sería personalizar. No nos vamos a detener tanto en eso. Así que ese sería el formato que deben de tener estas otras hojas. Bien, para hacerlo más rápido, vamos a intentar copiar el formato. Y lo vamos a ir a pegar aquí, a ver si se puede. Aquí está. Copio el formato nuevamente, la escobita. Me voy al año 2000 y marco ventas, el encabezado. Y ahí está. Ahora sí, mis 3 hojas ya tienen un formato, un encabezado similar. Vaya. ¿Qué significan estos espacios en mi base de datos? Por ejemplo, para el año 2002, Ileana Isabel Lara Flores, esta señorita, no vendió nada en enero. Vean, por eso está vacía. En febrero sí vendió 50, en marzo también. En abril no vendió, por eso está vacía. En otro donde no vendió fue julio y en octubre tampoco. Eso significan esas casillas en blanco. ¿Ve? La última, Esmeralda Guadalupe, tampoco vendió. Ella no vendió en febrero, en abril, mayo, junio, julio, en agosto. Vamos a ver si es agosto. Sí, en agosto tampoco vendió.
Ahora, mi consolidado lo voy a hacer siempre en este libro. Miren, me voy a crear una hojita nueva y en esta hoja yo me voy a ubicar aquí en la celda donde yo quiero que a partir de ahí me muestre todo el consolidado de esos 3 años. 3 años. Bueno, me voy a datos, consolidar. Vean que aquí yo no tengo ningún tipo de formato en esta hoja. Yo aquí no tengo fórmulas, no tengo nada así ya diseñado para decir, ah, lo quiero de esta forma. Aquí está libre. Entonces, vamos a iniciar agregándole las referencias. Me voy al año 2000 y en 2000 voy a marcar desde dónde, desde el encabezado de mi base de datos. Pero en este caso, mi encabezado va a ser vendedores, enero, febrero, hasta diciembre. El encabezado primerito de ventas del año, eso sí que no. Ahí no lo vamos a tomar en cuenta. Aquí lo primordial es esto, el encabezado de las filas de mi tabla. Entonces, me ubico en vendedores, control, shift y flechita a la derecha. Y luego, sin presionar el control y el shift, y presiono flecha hacia abajo para que vean, ya me bordeé todo y de esa forma le digo que toda esta es mi matriz o mi base de datos o mi tabla. Como nosotros le queramos llamar. Entonces, ¿cómo se llama la hoja? Se llama 2000. ¿De qué rango? Ah, de la A8 a la M28. Verifiquemos. Columna A, ¿qué fila? 8. ¿A qué columna? M28. Columna M, vean aquí, diciembre quedó en M. ¿Y cuál fue el último registro? El 18. 28, perdón. Entonces, está bien, lo agrego. Borro mi referencia. Y ahora yo quiero marcar lo que es mi segundo rango. Y lo hago de la misma forma. De vendedores, la fila de encabezado de vendedores a diciembre hasta el último registro. Control, Shift, a flecha a la derecha y flecha hacia abajo. Rápido. Se percatan, aquí ya está todo bordeadito. Lo agrego. Borro la referencia y me voy al año 2002. Repito el procedimiento porque aquí quiero consolidar 3 hojas. Control Shift. Y ya tengo mi rango y lo agrego. Y borro lo que está aquí en referencia. Ahora bien. Aquí sí vamos a utilizar esta parte de fila superior, columna izquierda, por lo menos estos dos. ¿Qué significa eso? Ah, mis datos ahora tienen encabezado en la fila superior. ¿Sí o no? En la hoja consolidada, no. Ajá, exacto. En la hoja consolidado, no. Pero en los rangos que yo he marcado. Sí. Muy bien. Entonces, como es sí, voy a marcar aquí fila superior. Ahora bien, en las hojas. Espero que no se vaya a marcar por acá. Aquí ya no puedo. En las hojas, en las tablas que yo marqué, se fijaron que en la primera columna decía vendedor. Allí hay un nombre exclusivo. Significa que todas las filas, los demás datos que hay de enero a diciembre, todas esas ventas se van a sumar y se le van a agregar, por ejemplo, ¿a quién? A Rocío Flores, a Jeremías. Si Jeremías fuera el número 1, entonces todos esos datos de esa fila le corresponden a él. No pueden ser del otro que esté una fila abajo. Aunque se llame Jeremías también, pero tiene que haber algo que lo distinga. Bueno, entonces, como en mi base de datos yo tengo una columna izquierda que es fundamental para hacer mi consolidado, voy a marcar los dos. Fila superior y columna izquierda, porque así está mi base estructurada. Entonces, hago clic en aceptar. ¿Qué pasó? Mi hoja 1
que fue donde yo, la que yo creé, solamente que yo aquí no le puse el nombre, pero ahorita se lo voy a colocar, se lo voy a cambiar, y le voy a colocar consolidado de ventas para parte 1, le voy a colocar. Parte 1, ahora sí, perdón. Consolidado de ventas parte 1, así se va a llamar esa hoja, que corresponde al nombre del archivo, y como tengo tres años, vale, ya está. Ahora vamos a ver lo que es el contenido de nuestro consolidado. ¿Qué me está diciendo? Ah, aquí me está diciendo que la primer columna corresponde a los vendedores. Miren cuántos vendedores tengo ahora. Le voy a colocar aquí vendedores solo como referencia, aunque igual ya para presentar estos datos nosotros tenemos que agregarles ahí los encabezados pertinentes. Vendedores, y aquí le voy a agregar un número de lista. Bueno, tendría que cambiar el idioma, mejor lo hago ahorita. Español. Ahora sí. Entonces, pongo los números de lista ya para ir personalizando mi informe. Y vean que me dice que yo tengo un total de 27 vendedores. 27 vendedores he tenido a lo largo de 3 años. Vean cuántos tuve en el primero. En el primero yo tuve 20. En el otro tenemos menos. Y en el otro, aquí ya tenemos más. Ahora, en el tercero, aquí se agregan todos esos vendedores. Y algo importante es que estos nombres no se van a estar así repitiendo. ¿Ves? Eso sería el total de vendedores que yo tengo. Ahora, este consolidado, ¿qué es lo que me dice? Ah, mire, Ileana, por ejemplo, el vendedor 1, para el mes de enero, en estos 3 años, él me vendió ¿cuánto? $5,000, $5,002. Eso fue lo que él me ha vendido. 0 centavos. Vamos a verificar eso. Nos vamos a la hoja del 2000. Ah, mire, en enero, para el año 2000, ella sí me vendió $5,000. Para el año 2001, ella en este año solo vendió $2. En el año 2002, mire, no vendió nada. Entonces, este consolidado, ¿esta suma está correcta? ¿Sí o no? ¿Me van comprendiendo esta parte de qué es lo que hacen los consolidados? Eso es fundamental también. Vamos tratando de hacerlo despacito, pero aquí espero que el internet contribuya también y les vaya mostrando todo. Vaya, ¿eh? Y así tenemos hasta el último vendedor. Veamos a Esmeralda. Me dice que ella tiene una venta de 1,400 para el mes de enero. Ella vendió ese monto en 3 años en esos meses. Veamos en el 2000. Ella vendió 1,050. En el 2001 vendió $20. Vayamos sumando. Y en el 2002, esa vendedora, Esmeralda, 1,400. Esmeralda. Ah, aquí veamos. Aquí hay un detalle. Esta, para el mes 2, vean, Delmi Xiomara, no es la misma, no es la última. ¿Ves? Aquí la última es Esmeralda Guadalupe, que vendió 1,400. Veamos bien si está en el año 1. No está. Busquémosla en toda nuestra base. Algo importante aquí que me estaba saltando era Esmeralda Guadalupe no está en el primer año. ¿Ella está en dónde? Veamos en el año 2. Tampoco aparece.
Veamos el año 3. Ah, aquí sí ya está. Entonces, ella en este año, en el 2002, perdón, estoy moviendo de los números, en el año 2002, ella sí vendió 1,400 y por eso en el consolidado para Esmeralda, aquí me aparece 1,400. Busquemos a esta muchacha, por ejemplo, Katherine Saraí Pérez Arteaga. En el 2000, ella está. Katherine Saraí, acuérdense, Katherine Saraí, la voy a marcar aquí porque si no voy a decir después otro nombre. En el 2001, busquemos a Katherine. No está, ¿verdad? En el 2002, no está tampoco. No la ven, ¿verdad? ¿O sí la ven? No. No, no está. Vale, entonces, vemos que Katherine solo está en un año. ¿Cuánto fue la venta de ella? Fue de 900. Entonces, vamos a verificar el consolidado. Aquí Katherine, aquí tiene que estar. Ah, pues no, Katherine sí está en otro año, porque miren, Katherine Saraí Pérez Arteaga, se llama así. Vamos a buscarla bien en el otro año, Katherine. Aquí está, ¿eh? Miren, se nos había escapado. Tenemos dos ventas para Katherine. En el año 2000, ella vendió 900. Vean, está en la fila 25. Y en el año 2002, igual está en la fila 25 y tiene 900. 900 más 900. Aquí está. Eso es lo que nos hace el consolidado. Nos va sumando. Ahora, antes de que se nos pase el tiempo, les voy a hacer otro. Pero a este le vamos a sumar lo que es otro libro. La parte 2. Vale, aquí tengo los años 2003, 2004 y 2005. Vean. Pero en esta ocasión, mi consolidado, yo no lo voy a querer en el mismo libro. Lo voy a querer en un libro nuevo. Solo para que vean que se puede. Me ubico en cualquier celda donde yo quiera mi consolidado. Ahora me voy a datos, consolidar. Por efectos de tiempo, por cuestiones de tiempo, solo vamos a unir dos hojas. Una hoja de un libro y la otra hoja del otro libro. Parte 1 y parte 2. Ahora bien, me voy a referencia. Examinar. Aquí tengo examinar, perdón. Ya tengo referencia y ahora solamente como ya tengo los libros abiertos, me voy a marcar el libro de la parte 1 y qué libro quieren, qué hoja de este libro quieren que consolidemos. El año 2000, 2001 o 2002. Bueno, como no me dicen nada, vamos a tomar el 2000. Miren, ventas, parte 1, 2000, agregar. Ay, ¿por qué no me la agregas? Estoy en un libro nuevo, estoy en ventas. Ah, que tú eres muy inteligente. Solamente le sombré la hoja, pero no le marqué el rango de dónde a dónde, ¿vale? Ahora sí, vean, ya tengo mi rango establecido, ya están los puntitos alrededor de toda mi tabla, y ahora sí agregar, vean, ya no me dio problema. Ahora me voy a la parte 2. Aquí tengo el otro libro, y en esta hoja de parte 2 voy a tomar al año 2005.
igual de vendedores, control shift, flecha a la derecha y flecha hacia abajo, y ya está todo bordeado. Ahora lo agrego y por último borro la referencia. En este caso, lo vamos a hacer, por ejemplo, la venta más alta. Le vamos a poner max y le vamos a decir que tenemos datos en la fila superior y también en la columna izquierda, porque en la columna izquierda tenemos los nombres de los vendedores. Entonces, en este caso, son fundamentales. Si nosotros no tuviésemos una especie de nombres, códigos, algo que sea único y solamente fila superior, entonces solamente vamos a marcar fila superior y vamos a dejar columna izquierda sin cheque. Pero como ahorita sí es importante, lo vamos a habilitar. ¿Cuál es el otro cheque que le voy a habilitar? Le voy a habilitar crear vínculos con datos de origen. Aquí es donde, una vez creada la consolidación, yo voy a modificar un dato, mi valor, mi hoja consolidada se va a actualizar automáticamente. Vean, tenemos todo marcado y hacemos clic en aceptar. Vamos a verla, a buscar el libro. Aquí está. Este es el libro. Esta columnita él me la creó así en blanco. Entonces, vean, aquí al lado izquierdo tenemos unos más. ¿Los pueden visualizar? Aquí a la parte, antes de la fila. Aquí están unos más. ¿Qué significan esos más? Ah, miren, tengo a Ileana Isabel Lara Flores. Y le doy clic al primer mes, al primer más, perdón. ¿Qué me dice? Ah, mire, las ventas de la parte 1 fue de 5,000. Y las ventas para la parte 2 de ese mismo mes fue de 2,000. Aquí ya nos muestra parte por parte las cantidades. Y si yo lo minimizo, mire, él me da aquí un solo total. ¿Ve? Solo tengo 5,000. Pero al momento de ampliar aquí la pestañita de más, él me da el otro. Miren, aquí también tengo dos niveles, nivel 1, nivel 2. Y en el nivel 2, de aquí ya me aparecen todas las ventas para la parte 1, parte 2, de Oscar Alejandro, de Rudy, de Andrés. Voy a minimizar esto. Me voy al número 1 en donde están resumidos. Aquí estamos consolidando dos hojas, dos libros de diferentes hojas. Y aquí lo que hicimos fue que él me está dando lo que es la venta máxima. No me está sumando. Si él me sumara, entonces aquí él me daría 5,002. Pero como le dije que me diera la venta más alta fue de 5,000. Si yo aquí así a esa venta alta le pongo, por ejemplo, esto es el 2,000, sí, el 2,000, le pongo un 0, me voy al consolidado, miren, mi venta automáticamente más alta es 2. ¿Por qué? Porque en la primer venta él vendió nada, 0. Entonces, en la siguiente parte, él vendió $2 y esa es la más alta que él me está devolviendo. Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar aquí. Espero haberles ayudado y aclarado esto y traté de explicárselo. Hemos consolidado hojas de diferentes libros. En este caso no tenemos así formato establecido. Dígame, Jeremías. Sí, bueno, solo pedirle de favor, ingeniera, que ahí nos pueda hacer el favor de proporcionarnos los documentos de Excel para intentar rehacerlo. Vaya, vaya, está bien. Yo se lo voy a proporcionar aquí en el grupo de WhatsApp. Sí, por fin. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Los espero el día de mañana. No falten. Sí.
Buenas noches, que siga mejor, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Nos vemos.